Soy Amauris García, director interino del Centro Educativo Ante la Mota, tanda matutina y vespertina. El día pasó por nuestra cabeza suspender la actividad de hoy, pero qué bueno que no hicimos caso a la voz del enemigo. Y gloria de Dios, en esta mañana y parte de la tarde se derramó de una manera extraordinaria. Dios hace como Él quiere, Él es todopoderoso. We came here for two reasons. We came here to wake up the sinners who are sleeping in the darkness. And we came here to wake up the Christians who are sleeping in the light. Del Espíritu Santo. Ese día yo sentí una paz interior cuando el Señor estaba orando por mí. Y yo sentí como que muchas cosas de mí, todo lo que yo sentía, todo lo malo, el odio, como que todo se arrancaba de mi pecho. Padre, hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar. Hoy declaro que los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón. Que tú restaures. Que tú restaures cada persona reunidos. Ay, en realidad fueron muchas cosas que yo nunca había sentido. Son cosas que, como quien dice, uno la siente y no la cree a veces, pero son sensaciones muy reales. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dime.
dile con voz alta: Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de desciende hoy, desciende hoy fuego, sana mis heridas. Fue el cielo invadiendo a la tierra. Y le manda la lluvia, manda la lluvia. El rocío de tu amor llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo, de tu pueblo. Pero son sensaciones muy reales. Vamos, dice lo que él está aquí: manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, visita mi vida, Dios, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Sí, Señor, todos, Dios manda ayuda. Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Levanta tus manos y dile: manda la lluvia, Dios, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Que mi corazón se liberó de muchas ataduras que yo, o sea, no es que estaba tan en pecado, pero sentí cómo el Espíritu de Dios se movía dentro de mí y cómo me daba aliento para yo poder seguir adelante, porque yo tenía muchos pensamientos malos, pero gracias al Señor ese día me rompió todos los pensamientos que yo tenía mal y me di cuenta que sin Dios no somos nadie. Abre los cielos. Oh, su presencia real en tu vida. Él ha venido hoy para sanarte, para libertarte. El tiempo de la sequedad pasó, dice Dios, y vienen tiempos, tiempos de renovación, tiempos de avivamiento. Es tu tiempo, es tu momento. Dile, Dios, manda esa lluvia. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor, derrámame, Dios, manda lluvia. Sentí algo, me sentía liviano, me sentía bien. Amén.
ama, mi Señor. Querían que todos sintieran ese amor también. Amen. It's time to wake up in Jesus' name. It's time to put aside. No, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba nervioso. Cuando hice la oración, me siento ahora con fuerza. Sé que tengo a Dios en mi corazón. Antes era un muchacho que jamás yo buscaba mujer y esas cosas. Cuando él comenzó y me dijo eso de la mujer, de Dios, de los 10 mandamientos en el piso, se sintió algo especial porque Dios, yo sentí que me tocó en ese momento y me dijo: Sebastián, vine a buscarte. Y me dijo: vine a bendecirte. Yo sentí algo increíble, me sentí feliz, yo no sé por qué, pero sonreí. Mire, que yo no sonrío así de una vez. Me sentía como pesado, como atormentado. Ahí se me pusieron los pelos, o sea, los vellos, me engranojé, me puse, no sé, me sentía raro, como otra persona diferente. A mí ese día me dio para pedir perdón a todas las personas que yo le había hecho daño. Que sentir la presencia de Dios, ni siquiera el amor que podemos sentir hacia otro ser humano. Es algo inexplicable, yo no se lo puedo explicar, tienen que sentirlo y tienen que vivirlo para poder saber lo que se siente. Solamente puedo decir que es algo hermoso, lo mejor que hay. Yo tenía mal y me di cuenta que sin Dios no somos nadie.